coreógrafa, primero, yo no me considero ni mucho menos por nada nadie importante. Lo que sí sé y creo es que hay pocos coreógrafos de danza clásica, uno en México, pero además muy pocos coreógrafos de danza clásica para estudiantes. ¿Por qué? Porque las circunstancias han sido así. Oye, hay una chica que va a ir a un concurso nacional o un concurso internacional y tiene que llevar algún solo, una coreografía que sea neoclásica o con un corte más contemporáneo tal vez, y no siempre es fácil encontrar personas que lo hagan. Entonces, pues yo estoy aquí y tengo el tiempo y tengo las ganas, además me encanta. Ver a los chicos varones primero ahí, ver chicos varones ahí que bailaban y era una cosa muy profesional y giraban mucho, y ver a mis compañeras que eran de mi edad, pero verlas moverse de una manera tan bonita, tan diferente, con una expresión tanto corporal como facial, se movían tan bonito y decía, es que esto es y quiero aprender eso. Pero cuando ya me quedé el par de meses, yo estuve trabajando mucho con los jóvenes bailarines del Ballet Nacional de Cuba. Y ahí ya, sí, amor absoluto por la danza. Y luego me acuerdo que yo me quedaba a ver los ensayos de la compañía. Ver a una primera bailarina que era Ofelia González, Mirta Pla, Aurora Bosch, Josefina Méndez. O sea, eran los grandes nombres de la danza en ese momento, y yo estar sentada ahí al lado del maestro ensayador y ver los ensayos y verles el sudor, casi me caían las gotas de sudor y yo me sentía como que bautizada por ellos. Yo trabajo, y si hay consecuencias positivas con los alumnos, que para mí es lo más importante, y que luego ese alumno destaque en otro lugar, yo me siento la más feliz. Creo que es eso. No te sé decir. Sé que algunas piezas mías han estado en diferentes lugares, por supuesto. Hasta en China llegamos a parar. Pero como que no ese es el objetivo. Para mí el objetivo son los estudiantes, los alumnos. Rocío Alemán, estábamos en Nueva York, ganó, que dijeron su nombre de primer lugar. Primero, la verdad, yo no lo podía creer. No lo podía creer, no porque Rocío no lo mereciera, no porque no lo valiera, pero fue tan increíble porque el nivel era tan alto. Pero son muchos. O sea, ver una alumna en Bellas Artes, la primera vez que se estrenó en Don Quijote, Blanca Ríos, que ahora es primera bailarina. Ese tipo de... Uy, es que la lista es muy larga, son muchos momentos, muchos momentos. Si la gente hace una fiesta de 15 años, ¿por qué yo no voy a hacer una de 25? 25 en la escuela, porque además llevo 25 no como maestra, como maestra de la superior. Que eso se me hace, para mí, más bonito, porque esta es mi casa. Y yo aquí crecí, aquí me enseñaron todo lo que sé, lo aprendí aquí. Y todo lo que agradezco, todo lo que me han dado, me lo dio la escuela. Siempre.